En su afán de apoyo a la cultura y educación, el GAD municipal de Azogues, a través del Departamento de Cultura, hizo efectivo la mañana de este viernes la entrega de 25 tablets a estudiantes abanderados de los establecimientos secundarios de la ciudad y cantón, así también a los estudiantes del grupo de alto rendimiento. El evento denominado Reconocimiento a tu Excelencia se llevó a cabo en el Teatro Guillermo Domínguez Tapia. El alcalde de la ciudad, doctor Virgilio Saquicela, al abrir el evento, resaltó la dedicación y responsabilidad de cada uno de los estudiantes y su aspiración de ser profesionales reconocidos en las diferentes ramas, al tiempo que anotó que con la entrega de la tablet lo único que buscan es incentivar para que sigan con su preparación. En efecto, se viste de gala el Teatro Guillermo Domínguez Tapia, Teatro de la Municipalidad de Azogues, al recibir a quienes durante su formación secundaria han dado todo de sí, han dado todo su esfuerzo, su tiempo, para verse realizado en llevar el pabellón nacional ceñidos en sus pechos, en sus mentes, en sus corazones, en su espíritu. Ese esfuerzo de varios años se ve recompensado. Entiendo que en el abrazo sincero, en la sonrisa, en el orgullo de sus padres y de la sociedad entera. El municipio de Azogues, a través de la alcaldía, lo que hace es un pequeño incentivo, a través de una tablet, un pequeño reconocimiento. El reconocimiento fundamental será el día de mañana cuando estén cursando ya las aulas universitarias, cuando se sigan alimentando del conocimiento, del saber en las distintas aristas, en las distintas ramas del mismo y puedan irlo construyendo a través de la arquitectura, de la ingeniería, del derecho, de las distintas ramas de ese conocimiento que existe en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país y muchos fuera del mismo, haciéndole quedar bien a nuestros hogares. Cada uno de los estudiantes recibió de las manos del alcalde una tablet y tras los aplausos y la foto de rigor, llegó el agradecimiento por parte de Ismael Reyes, abanderado de la Unidad Educativa Luis Cordero, por el incentivo brindado. Con alegría, con rebosante júbilo, pero con profunda humildad, me dirijo hacia vosotros, a nombre y en representación de todos quienes tenemos hoy la dicha de enarbolar la bandera patria y de quienes con gran mérito han alcanzado un lugar en el grupo de alto rendimiento. Para expresarles en cortas palabras el sentir de nuestros espíritus que se elevan hacia las cumbres etéreas y nos hacen mirar hacia nuevos horizontes, anhelando la consecución de nuevos triunfos. El llegar a la cumbre de los ideales y poder gritarle al destino que le hemos ganado la batalla a la desidia, que las derrotas solamente han sido el aliciente para continuar caminando, y que cada pedernal y guijarro que se encuentre en el camino no hace otra cosa que fortalecer nuestras pisadas. No somos triunfalistas, pero sí estamos convencidos que hacemos el presente y forjaremos el futuro. Que somos y seremos los sembradores de nuevas semillas, los alfareros que moldearemos en la suave arcilla la figura del hombre del mañana. Cada uno de nosotros, los jóvenes que nos encontramos en esta sala, sabemos que tenemos un reto, un camino por recorrer, un vasto mar que surcar y que todo ello lo lograremos solamente con el esfuerzo y el tesón que nos da la juventud. Aquellos jóvenes que pertenecen al grupo de alto rendimiento saben que su primer triunfo será sobre la soledad y la lejanía de la tierra que les vio nacer, de sus progenitores, de sus amigos. Será el alejarse de la verde campiña de la Buga o de las negruzcas rocas del Cojitambo. Partirán hacia otras ciudades, a otros países tal vez, llevando en su mochila los sueños y en su frente la bendición de sus padres. Dentro de este programa se hizo ver y escuchar a los asistentes dos documentales de experiencias académicas de jóvenes profesionales de la ciudad de Azogues, que en base a su propio esfuerzo se han abierto camino en importantes carreras. Noticiero Contacto, Román Matute.